ya la tiene clara quiénes son las manzanitas tóxicas que hay ahí, las manzanas podridas. Sí, nada más que las manzanas tóxicas es la mitad de la plantilla titular que tiene Chivas. Pollo Briseño no es titular. Chicote, puedes, sí, o sea, no pasa nada, sí, si mandas al Chicote a volar, honestamente. Alexis Vega. Da igual, ya ni juega. Da igual. O sea, es un futbolista que te aguanta. Ya no juega. 50 minutos, pero si bien es le el va. Futbolista más importante que tiene el Chivas Cone hoy en día. El Cone tampoco es titular. El Cone ya no es titular. O sea, estás hablando de cuatro jugadores que no son ni titulares. Y que te inflan la nómina. ¿No? Muchísimo. Claro. Y que te inflan mucho la nómina. Eso es importante. A ver, yo ayer tocaba el tema de Ramón Morales como una de las opciones también. No, o sea, es que Ramón, ¿no? Es que el tema hoy es que está muy caliente la papa como para darle a un novato o darle al que no haya a alguien que no ha dirigido a este ver, nivel. También vamos a hacer algo. Cuando llega Paunovic, nadie creía en él y era quién es Paunovic, qué ha dirigido Paunovic. Y llegó a la final. Un serbio. Nadie, la verdad es que nadie decía qué está haciendo Paunovic en México y en un equipo como Chivas. Lo mismo que te pasó con Jardine en el América, la pero verdad. Pero ya había dirigido, ¿no?, en la Liga ya MX. Sí, ya había dirigido en la Liga MX, a diferencia, ¿no? Paunovic creo que lo hizo bien, habla perfectamente español, no entiende bien el dialecto mexicano, ¿no? Pero me refiero como a cuando le dicen que le tienden la cama, pues a lo mejor él sí, piensa otra cosa, ¿no? El lenguaje coloquial. Lenguaje, exacto. Pero lo hizo bien, llevó a Chivas a la final. ¿Qué cambió del Chivas de la final a un Chivas hoy que no ha podido ganar en seis partidos? Ramón Morales no dirige desde el 2014. Y este vato lo quiere. O sea, pero igual Hugo Sánchez, ¿eh? Y el Chepo de la Torre también lleva unos años. O sea, por eso yo digo que el más viable es Diego Coca. Ahora, ¿ya no quieren un entrenador extranjero? Pues, Diego Coca fue bicampeón con el Atlas. O sea, no.